está juntamente con nosotros y vamos a recibirle con un fuerte aplauso, por favor. Bueno, Pastor Manuel, Dios lo bendiga, Dios use su vida. Un poquito más fuerte si es para Jesús. Y abra su boca, exprésele algo al Señor, dígale aleluya. Diga aleluya. Grite gloria a Dios. Gloria a Dios. Alabado sea Jesús. A su nombre. A su nombre. Vive o no vive. Vive o no vive. Reina o no reina. Salva o no salva. Bautiza o no bautiza. Viene o no viene. ¿Cuánto le esperan? ¿Cuánto le esperan? Y a su nombre. ¡A su nombre! ¡A su nombre! ¡Aleluya! ¡Cuán hermoso es exaltar a Dios! ¡Gloria al Rey de Reyes! Mis amados, quiero compartir con ustedes una breve palabra antes de dar inicio a lo que es el bautismo. Amén. Y como dijo el pastor, bueno, pastor, le voy a apoyar entonces a los que se vayan por atrás porque van a hablar. Richard, consígueme 5 piedras, bien redonditas y grandes, sí, para cuando yo la lance se le pegue bien duro. La gloria de Dios, a su nombre, aleluya. Bueno, mis amados, si usted quiere, si no tiene su Biblia a mano, tranquilo, solo quiero que me preste su oído. Tengo 5 minutos para compartirle esta palabra y voy a dar lectura en el libro de Mateo, capítulo 3, verso 13. Libro de Mateo, capítulo 3, verso 13. Oh, gloria. Yo no sé cuántos pueden sentir la presencia de Dios en este lugar. Entonces, si usted la puede sentir, yo quiero que usted aproveche ese mover de Dios, aproveche este día, este momento, para matar lo que tiene que matar, para sacar lo que tiene que sacar y para arrebatar lo que tiene que arrebatar de parte de Dios. ¡Amén! ¡Aleluya! Damos lectura a la palabra. Oh, qué bueno, muchacho obediente este. Ya te sabe. El que no quiere la marca o el sello del Espíritu Santo esta tarde, que no se... ¡Ay, siguen, pastor! Todavía están ahí. Lánzasela tú, ven, a favor. Préstame la mano. Aleluya. Aleluya. De este lado tiene que ver al pastor, no de no la oreja. Aleluya. Gloria a Dios. Ya estamos listos. Vamos a leer la palabra bajo la comunión del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice así: entonces Jesús vino a Galilea, a Juan, al Jordán, para ser bautizado por él. Mas Juan se le oponía diciendo: yo necesito ser bautizado por ti y tú vienes a mí. Pero Jesús le respondió: dejad ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Entonces le dejó. Y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua, y aquí los cielos le fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Y hubo una voz desde los cielos que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Gracias, Jesús de Nazaret. Dígale gracias, Señor Jesús. Dígale gracias, Jesús de Nazaret. Amados,
Voy a compartir unos breves minutos esta enseñanza antes de dar inicio, para que así comencemos lo que es el bautismo. Amén. Pero a mí me llama la atención la manera de Juan predicar sobre el bautismo en las aguas. Si usted nota en la predicación de Juan, él decía: arrepentíos y convertíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Y la gente con este mensaje llegaba a él y era bautizado. La gente con este mensaje corría a la presencia de Juan para ser bautizados por Juan. Ahora bien, yo me comienzo a preguntar por qué razón Juan no les dice: es necesario que para que haya salvación, para que usted se llegue al reino de los cielos, ser bautizado, venga y bautícese. Sino que él dice: arrepentíos y convertíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Cuando él decía esta palabra, la gente inmediatamente venía hacia él y eran bautizados por él. En otra ocasión vio un grupo de fariseos, saduceos y gente de esas de la ley que venían rumbo hacia él a ser bautizados, y él les hace una pregunta y les dice: oh generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Cuando yo vi esto, comencé a preguntarme: pero ven acá, Juan está desatando un secreto aquí. Juan está hablando de algo muy poderoso aquí. Esto no es simple, esto no es sencillo. Cuando comencé a analizar esto, me estoy dando cuenta que lo que Juan predicaba no simple y sencillamente era la sumersión en las aguas, era simplemente, aleluya, mojarse en un río, sino que él está hablando de sepultarse, de morirse, de cambiar, de renovarse y de ser un hombre y una mujer diferente. ¿Alguien puede decir amén? Entonces, el bautismo, como decían estos días, más que un requisito, más que, ¿cómo le llamamos?, un medio de beneficios, es una simbología de muerte. Es cambio. Es transformación. Ay, gloria al nombre del Rey de Reyes. Pero los pelos se me erizaron. Cuando yo venía ayer de camino del lugar donde estaba predicando, el Espíritu Santo me habló en el camino. Me dijo: búscate algo que hable sobre bautismo. Yo ni siquiera me había enterado que me tocaba predicar el bautismo hoy. Pero ayer ya el Espíritu Santo había hablado conmigo. Yo dije: pero yo prediqué ese mensaje. Y comencé a buscar algo diferente que hable de esto. Y volví de nuevo y encontré algo que me erizó los pelos. Y es que dice, en la Biblia se compara el bautismo a un entierro. Cuando leí esto, dije: ¿cómo? A un entierro. Pero el entierro es luto. El entierro es muerte. Pero Romanos capítulo 6, verso 4, me dice: porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo. Dígale al que está a su lado: prepárate porque hoy te mueres. Vamos, dígale al que se va a bautizar y dígale: prepárate que hoy te van a matar. Alabado sea el nombre del Rey de Reyes. No se ponga a hacer y dígaselo: prepárate que hoy te matan. ¿Por medio de qué? Del bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida. Dígale a alguien: hoy se muere el viejo hombre porque se levanta el hombre de Dios. Vamos, diga: hoy se muere el viejo hombre y se levanta el de Dios. ¿Alguien puede alabar al Rey? También nos habla en el libro de Colosenses. Aquí se lo busco rapidito.
En el libro de Colosenses, alabado sea Jesús, capítulo 2, versículo 12. Escucha lo que dice: sepultados con él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitado con él mediante la fe en el poder de Dios, que le levantó de los muertos. Yo quiero decirte algo: no solamente a ti te van a matar y te van a dejar muerto, no solamente te van a quitar los males, las malas costumbres, no solamente te van a quitar los deseos carnales mundanos, no solamente te van a quitar las pasiones desordenadas, sino que Dios te va a transformar y te va a levantar como una mujer con poder, te va a levantar como un hombre con poder, te va a dar poder. Alguien puede alabar a Dios, te va a dar poder, te va a dar autoridad. Alguien puede alabar al Rey de Reyes y Señor de Señores. La tumba lo tuvo que soltar. Entiende, el pecado va a tener que soltarte. Alguien tiene que decir gloria a Dios. El pecado te va a soltar, la inmundicia te va a soltar, el odio te soltará, el rencor te soltará. Alguien tiene que decir amén a eso. Mi alma alaba la gloria. Prepárate a caminar diferente, prepárate a ver las cosas diferente, prepárate a declarar lo que no es como si fuera. Alabado sea la gloria. Alguien tiene que decir amén a eso. Alguien tiene que decir amén. Yo creía que no iba a sentir a Dios así como lo siento ahora. Uf. Yo creía que venía de una enseñanza nada más y ahí quedó. Ay, pero no. Ahora me doy cuenta que el Espíritu Santo vino a cambiar de mente a alguien antes de meterlo en las aguas. Y no hacer decir a alguien: mira, despídete, despídete de los amiguitos que te meten en pecado, despídete de ellos. Dile: mira, hasta hoy llegamos, porque voy a buscar lo nuevo, voy a buscar lo nuevo. Ay, mi alma alaba la gloria del Rey de Reyes y Señor de Señores. Mi alma alaba la gloria del Rey de Reyes. Vamos, prepárate. ¿Sabes qué quiero que hagas? Quiero que te despidas del dolor que llevas años cargando, porque alguien te hirió. Porque como corren las corrientes de las aguas, así mismo arrastrará todo lo viejo, todo lo pasado, todo lo del hombre, todo lo carnal, y se levantará el hombre que desciende del cielo, la mujer que desciende del cielo, el hombre y la mujer que dice: desde hoy mi casa y yo, mi casa y yo, mi casa y yo. Dígale al que está a su lado: vida nueva. Ya lo voy a cerrar con esto. Ya terminé. Con esto terminé. Mírese. Mírese. Mírese, mírese. Mírese bien, mírese. ¿De qué estás vestido? ¿De qué? Esto sí me erizó. ¿Por qué la vestimenta blanca? Voy a leer toda la descripción. Dice: los primeros cristianos, para ser bautizados, dejaban la ropa, diga conmigo, vieja. No, 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 con ese ánimo usted me desanima. Diga conmigo, vieja. Y entraban al agua, donde se realizaba la triple inmersión. Luego salían y se los cubría con una túnica blanca. Y con ella andaban, dice, por un tiempo. ¿Por qué? Simbolizaba
que eran personas nuevas. Diga conmigo, nueva. Vamos, dígale, yo soy nuevo. Diga, yo soy nueva. Diga, me cambian de matrícula. Me cambian de papeles. Me cambian de color. Me cambian de estado. Dile, dejo lo viejo. Pero dígalo con ánimo, dejo lo viejo. Porque algo nuevo sale hoy. Dice, con una vida nueva. Voy a pararlo ahí. Con una vida. O sea que ya no la misma chismosa. Cierra la lengua. Cierra la boca, perdón. Que ya no una vida de pleito, amarra la lengua. Que ya no una vida de pecado, tápate los ojos. Que ya no una vida de males, no. Ciérrale la puerta. Lo viejo se quedó atrás. Hay algo nuevo de Dios. ¿Alguien lo recibe aquí esta tarde? Hay algo nuevo de Dios. ¿Alguien lo recibe esta mañana? Algo nuevo, algo nuevo. Pero aquí dice, con un obrar nuevo. Tus obras desde hoy cambian. Tus obras desde hoy cambian. Si antes eras una resentida y un resentido, no reflejarás más resentimiento. Ahora reflejarás el amor de Jesús. Alguien tiene que decir amén a esto. Alguien tiene que decir amén a esto. Y Rabashakata Labakaya. Una obra nueva. Si antes no te dolía el que pasaba hambre, hoy sentirás compasión por el que se muere y por el que se pierde. Porque no solo se levanta alguien bautizado por ser bautizado, sino una atalaya de Dios. Un atalaya de Dios. Alguien puede decir amén. ¿Alguien puede decir amén? Una obra nueva, una vida nueva, un cambio de mentalidad, un cambio. Levante su mano conmigo. Cierra sus ojos. Deja que la presencia caiga sobre ti. Dame 2 minutos, me quedan 2 minutos. Eran 15 y solamente llevo 10. Vamos. Dame 2 minutos más. Solo necesito 2 minutos más. Cierra tus ojos. No solo los que se van a bautizar, también los que están allá atrás. Cierra sus ojos. Urrabashakata la masaya. Deja que la presencia caiga sobre ti. Y tarra pa 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 pa. Abre tu corazón para que te raca tala pa 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 pa. Vamos, yo quiero que tú lo expreses ahora al Señor. Rete re be 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 be. Repeta na 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 na. Siento el Espíritu de Dios paseándose en la multitud. Siento el Espíritu de Dios paseándose en la multitud. Dile ahora al Señor. Dile, Señor, quiero que desde este momento se rompa la ropa vieja. Dile, se rompa la ropa vieja. Y desde hoy, que la vestimenta blanca se refleje todos los días de mi vida. Todos los días de mi vida. Vamos, dile, Señor, vísteme de ropa blanca. Dile, vísteme de ropa blanca. Dile, saca lo que queda del viejo hombre. Saca lo que queda del viejo hombre. Dile, Señor, quiero ser nuevo. Quiero ser nuevo. Ahí está la gloria de Dios. Ahí está cayendo la gloria de Dios. Déjalo que se mueva en tu vida. Déjalo que se mueva en tu vida. Déjalo que te llegue. Abaise. En faile mayosen, en deifa kumanetai, en bei, en mendo y falí, en breis, en de allá atrás, le fei, le endei, se me cae, allá atrás, fei, falete, le metu a lo batué, anda, serra, bacaya, vamos, alaba la gloria, levante esa mano. Levante esa mano, cierra los ojos, abre la boca, dile papá.
Hay un tiempo de sanidad. Hay un tiempo de sanidad. Ahí donde estás, Dios está sanando tu corazón. Ahí donde estás. Ay, 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 ay. Dios está mudando tu corazón. Ahí donde estás, se va ese odio, se va ese rencor. Yo no estoy hablando solamente con los que se bautizan, estoy hablando con la iglesia. Se va el odio. Vamos, día conmigo, fuera. Se va el odio. Se va el rencor. Se va la amargura. Se va la carnalidad. Se va el pecado. Y viene arrepentimiento. Alguien dígame. Alguien dígame. Padre, llena la iglesia. Llena la iglesia. En el nombre de Jesús. Los que se van a bautizar, digan conmigo: estoy listo. Diga: estoy listo. Desde hoy se cayeron las cadenas y soy libre para funcionar en el reino. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús. Gracias, Señor.